El rigi creo que es absolutamente necesario para que, como te lo dice el nombre, las grandes inversiones puedan de una vez por todas desembarcar en nuestra provincia. Sabemos que el rigi afecta o incorpora distintas actividades, como es el gas, como es el petróleo, como es la metalmecánica, la mecatrónica, pero puntualmente a nosotros nos interesa todo lo que es agroindustria y minería, que es el fuerte económico que tenemos. Realmente queremos que el desarrollo de la minería sea una incubadora de empresas. Ha llegado el momento de no perder otra oportunidad. Si vamos a la ley minera, que en una época perdimos la oportunidad, yo personalmente creo que es la tercera vez que perdemos una gran oportunidad. La primera fue no seguir la consejería del gran maestro de América. Segundo, la ley de inversiones mineras, que lamentablemente al no poder aplicarla no tuvimos desarrollo locales. Y bueno, y esta es la tercera gran oportunidad que tenemos en nuestra nariz, disculpa el término, pero es para que a quien llegue este mensaje realmente tome dimensión de lo que es RIGI y bueno, y podamos despegar realmente de lo que es la actividad minera. Esto que ha pasado en las últimas horas o últimas semanas con BPH Lundin, fíjate cómo eleva las expectativas, en la cual tenemos que ser muy cautelosos en el manejo de las mismas, pero necesitamos a la vez que estas temáticas como RIGI, que ya es ley nacional, de una vez por todas se pueda adherir la provincia. ¿Ha estado teniendo conversaciones con las diferentes empresas que operarían en Calingasta? Todo el tiempo tenemos una relación muy fluida. Casualmente el miércoles próximo pasado hizo presentación de sus trabajos de temporada un nuevo proyecto que es Tech Discovery Argentina, que es una empresa canadiense con fuertes arraigos en minería, pero no puntualmente del cobre. Tiene mucho interés por comenzar en Calingasta. Ya vamos por 14 proyectos registrados. Imagínate si se dice que dos no daríamos capacidad de resolución. Imagínate si llegan a explotar todos estos proyectos, la capacidad económica que tendría nuestra provincia. Sabemos que en los próximos 20 años se puede duplicar o triplicar el cobre consumido en lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Hay historial de otros elementos como el tungsteno, que con el pasar del avance científico fue quedando un poco retrasado en cuanto al desarrollo de la futurología de las ciencias. La electromovilidad en base al cobre es lo que está en boga en todo el mundo. Tenemos los principales proyectos de cobre del mundo en lo que es el cordón del Océano Pacífico, puntualmente lo que es Calingasta e Iglesia. Sabemos que es Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén, este famoso cordón, que por suerte y la naturaleza nos ha beneficiado y nos ha bendecido a nosotros.